persona que sovint amb molt poques paraules diu moltes coses. Amb vosaltres, en Gabriel Rufián. Cataluña, buenas tardes, imputados e imputadas. Bienvenidos al resto de vuestra vida, bienvenidos a la futura República Catalana. Un mensaje primero para la brigada Violín. A ver si les sobra un ferry y una por ellos para ir a buscar a la gente que se está ahogando en el Mediterráneo. La gente no come banderas, por muy grandes, por muy tricolores y por muy esteladas que sean. Si muchos de nosotros, si la inmensa mayoría de este país está en esto, no es ni más ni menos que para recuperar el país que nos robaron hace 80 años. Muchos de nosotros también nos enseñaron en plazas y en ciudades como esta que tener que vengan compañeros de Ciudadanos a los discursos. Además, compañera, vienes en mala hora porque no estamos ni tan siquiera cara al sol. Yo lo tengo un poco más fácil porque lo tengo en el apellido, pero se insultarán un montón. Os dirán secesionistas, terroristas, nazis, separatistas, tumultuosos, granujas, incluso en crucigramas de periódicos, rufianes. Os dirán un montón de cosas simplemente por vuestras ideas, pero jamás permitáis que os digan una sola cosa, que es imposible lo que estamos haciendo, porque es una falta de respeto a vuestros abuelos y a vuestros padres, que sí que lo hicieron, porque lo imposible era llegar aquí a este país y levantar casas con las manos, levantar barrios con las manos, levantar ciudades con las manos, donde solamente había fango. Aquello era imposible. Que no os digan que ganar un país frente a una urna lo es, porque es una falta de respeto para con ellos. Una esperanza para los más que hace mucho debieron gobernar sobre los menos. Pero repito, también sois, también somos una amenaza para un status quo indigno e indecente. Sois una amenaza para un status quo en el cual romper huevos es un delito. Pero en cambio, romper discos duros en sedes de partidos es normalidad. Sois una amenaza para un status quo en el cual se puede cantar un cara al sol en entierros de fascistas, pero en cambio se persiguen viscas Cataluña lliures. Sois una amenaza para un status quo indigno e indecente en el cual, según quien cuenta esteladas,
en manifestaciones contra el terror en Barcelona, los mismos que siempre se olvidan de contar armas en compraventas en Beirut. Que cuando imprimir es un delito, autodeterminarse es un deber. Y desde hoy, hasta el próximo domingo, tenéis la obligación de decir que Franco, que el franquismo, no murió un 20 de noviembre de 1975 en una cama de Madrid. Que Franco, que el franquismo, morirá el próximo 1 de octubre de 2017. Cuando crean que marcharemos, persistiremos. Cuando crean que lloraremos, persistiremos. Cuando crean que nos rendiremos, persistiremos. Cuando crean que no votaremos, persistiremos. Persistiremos, persistiremos y votaremos. ¡Visca la tierra! ¡Visca!